Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, a mí no me puedo privar de preguntarle, una persona informada como usted, que ha sido directivo de Lehman Brothers, teniéndole aquí, que nos pueda explicar por qué quebró Lehman Brothers, me pareció interesante, y por qué afectó tan gravemente a la economía mundial y cómo afectó a la economía española. Me gustaría que nos explicase en qué consistía su actividad de negocio en Lehman Brothers, bajo su responsabilidad. ¿Y qué tipo de operaciones dirigía usted en España y en Portugal? Ha dicho usted que me hizo caso. Yo, a quien le ha hecho caso es a la Convención de Derechos del Niño, no a mí. No tengo ningún mérito en que nuestro país haya dado un pasito en cumplir nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Pero mire usted, cuando hay violaciones sistemáticas de derechos humanos se tiene que cumplir un principio internacional. Verdad, justicia y reparación. Y no existen mecanismos de verdad, de justicia y de reparación para lo que se ha hecho con los menores en nuestro país, con los niños y las niñas en nuestro país, en los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. ¿Me podría decir usted si hay muchos inversores internacionales que tengan a la vez ese 6% dentro del Banco Santander, dentro del BBVA y los porcentajes dentro de Telefónica y de tantas empresas del IBEX 35, porque me dice usted que no tiene miedo al monopolio? ¿Podría usted confirmarme que el 47% de las salidas de los depósitos del Popular eran públicas en el último trimestre hasta el momento de la resolución? ¿Entidades públicas? ¿Era dinero público? ¿Eran entidades públicas quienes estaban ahí? ¿Me lo podría usted confirmar? Y luego, con respecto a las preferentes, porque ya he visto que ha hecho un panegírico sobre las cuotas participativas, que yo no sé qué opinarán las plataformas afectadas por las cuotas participativas de la CAMP, que supongo que tendrá una opinión diferente a la suya. Casi seguro, casi seguro. Pero seguro que usted me puede hablar de las preferentes de Lehman Brothers, que esas sí que las conoce bien, y de las que hay sentencias reiteradas en la justicia española porque fueron colocadas a clientes minoristas en nuestro país. De hecho, yo tengo noticias de una emisión de 4.000 millones de dólares en 2008. Seguramente que hay más. Yo no sé exactamente cuáles fueron las que se colocaron en España. Me gustaría que nos dijera cuál era su responsabilidad en la colocación de esos productos financieros tóxicos a la población española. Supongo que algo tendría usted que ver, a lo mejor, o igual no. ¿Quién sabe, no? Yo pasaba por ahí, que es lo que nos han dicho hasta ahora prácticamente todos los comparecientes, que ha sido un mal de la naturaleza esta crisis que ha vivido nuestro país y que ha vivido el mundo después de un sector desregulado que se ha apoderado de todo. A mí hay algunas preguntas que sí que me gustaría que me pudiera decir. Es cierto que ustedes han cumplido lo que no pudo cumplir el señor Zapatero después del envío de la carta del señor Trichet y el señor Mazo. Y le puedo decir, reforma de la negociación colectiva, cláusulas de ajuste a la inflación, ajuste, moderación salarial en el sector privado, normas relativas al mercado de trabajo, sostenibilidad de las finanzas públicas, objetivo de políticas presupuestarias. Conoce la carta, supongo, la carta de Trichet y Mazo, en la que, según dicen, fue el elemento clave para reformar la Constitución. Y luego, como no nos contestó la señora Salgado, a lo mejor usted, que es una persona muy informada, nos podría explicar cómo se realizó la negociación para la reforma de la Constitución española que no pudo votar el pueblo español y que fue pues la quiebra de la Constitución española. Seguro que usted está bastante informado, formaba parte de entornos informados. Supongo que tendrá información que, a lo mejor, ya que la señora Salgado no nos pudo informar, a lo mejor usted conoce algo acerca de este asunto. He de decirle que no se han cumplido las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para empezar, la prejudicialidad civil, que es muy sencillo, que es que eso de ejecutar primero y discutir después no se ajusta a derecho. Si yo le pongo una demanda al banco, el banco no me puede ejecutar hasta que no se acabe de dilucidar cuál es el pleito. Y eso no se ha reformado en nuestro ordenamiento. Y eso deviene desde la propia sentencia del caso Aziz y sentencias reiteradas. Y me gustaría que me pudiera explicar qué valoración hace usted en el caso de que se vuelva a confirmar por medio de autosentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Supongo que usted conoce cuál es, la cláusula que hace
hace que una, dos o tres cuotas devengan en que no se pueda que se venza el contrato de préstamo. ¿Qué efectos va a tener la economía española en caso de que esa sentencia se confirme? Lleva ya cinco minutos. Voy terminando ya. Decirle, la crisis financiera ha tenido responsables. Los responsables no han respondido hasta ahora, ni aquí ni en muchos sitios. En Estados Unidos, por lo menos, han pagado multas. Aquí ni siquiera vienen aquí a deponer los principales responsables de las entidades financieras. Y Jens Ziegler decía que lo que ha pasado aquí han sido crímenes de auténtica lesa humanidad. Es un relator de las Naciones Unidas y planteaba la necesidad de que en el mundo, por el sufrimiento de los pueblos, es necesario que más tarde o más temprano haya también unos juicios que pongan a los responsables ante los tribunales, que respondan ante los pueblos del mundo por la gravedad de los delitos cometidos contra la humanidad. Muchas gracias.